Segunda parte de las noticias de la 8, duelo de concejalas ahora mismo con Carolina Blasco y con Nuria Barrio. Es que el Partido Socialista, lo comentábamos antes de esta pequeña pausa, ha retado a nuestra invitada Blasco a que aporte a la comisión de investigación la documentación que acredita otros casos de concejales que cobraron dos veces esos gastos de viajes oficiales. Mañana se van a reanudar las sesiones y los socialistas quieren conocer los datos en los que basó el Partido Popular la defensa de Fernando Gómez. Por otro lado, acusan al presidente del Instituto Municipal de Cultura de haber percibido 855 euros por asistencia a reuniones de dicho organismo autónomo, a pesar de estar liberado. Eso es un poquito la conclusión. Otra de las conclusiones para... No existe ninguna documentación que demuestre tal afirmación. Con lo cual, el caso Gómez se transforma en el caso Gómez y el caso Blasco, uno por llevarse el dinero y la otra por engañar y mentir a la opinión pública. Pues la otra está aquí, Blasco. Pero me decías que qué le he hecho. Yo creo que es que al señor Fernández Santos le molesta que exista en general, ¿no? Le molesta que exista, yo creo que es una constante ya en los últimos años, diría ya, pues la desacreditación constante que realiza de mi persona en los medios de comunicación, tanto desde el punto de vista personal e incluso últimamente ya desde el punto de vista profesional. Lo que pasa que yo, lógicamente, no quiero ponerme a la altura y dar ruedas de prensa diciendo que alguien es un mentiroso o que deja de serlo, porque yo creo que el tiempo demostrará lo que cada uno tiene que ha dicho y lo que tiene que aportar. ¿Por qué? Que me imagino que es la pregunta que me vas a hacer, porque claro, ya me pongo. ¿Por qué yo hice esas manifestaciones en el Pleno y no en defensa de Fernando Gómez? Yo creo que el Partido Popular en esta comisión realmente es el único, o igual algún otro, que se ha planteado esta comisión como una comisión de investigación, de saber qué es lo que quería decir esa normativa propia que tenemos y que permite cobrar indemnizaciones sustitutorias. Primero, ¿qué quería decir? ¿Qué significan esas indemnizaciones sustitutorias? Y luego, sobre la base de lo que significan y cuándo se tiene derecho a su percepción, valorar la conducta de Fernando Gómez. Yo, en esa investigación que se desarrolla, me doy cuenta de que muchas de las cosas que el PSOE critica de Fernando Gómez, hay otros concejales. Nunca he dicho que solo y exclusivamente del PSOE, tal y como Fernández Santos me ha venido acusando estos días. Hoy ha cambiado ya. ¿Por qué? Porque me imagino que ha visto, y yo creo que Nuria lo puede acreditar porque estaba de presidenta, que yo en ningún momento hice acusaciones solo y exclusivamente en contra del PSOE. Primero, no fueron acusaciones, porque yo lo único que quiero demostrar es que esa base es tan confusa que induce a error y que muchos corporativos a lo largo de su vigencia, desde hace ya posiblemente 20 años, no han entendido nunca lo que eran las indemnizaciones sustitutorias y que por ese motivo entendía que había que tener en cuenta pues esa sucesión de hechos que se han producido para valorar cualquier conducta. En ningún caso yo he dicho que las personas del PSOE, del Partido Popular, lo hayan hecho mal, o no sé si se ha hecho mal o si se ha hecho bien, pero lo que sí que tengo claro es que la base de ejecución del presupuesto no es nada clara y que puede conducir a error. Lo que has dicho exactamente es que personas, tanto del PP como del PSOE, de otras legislaturas, de otras corporaciones, en general, que han hecho lo mismo que Fernando Gómez. No, que han hecho lo mismo, no, que han desarrollado comportamientos que ahora, vamos, que han desarrollado comportamientos que actúan, que ahora mismo, a la vista de lo que estamos conociendo, no encajarían dentro de la base de ejecución número 24 que tenemos. Y de cualquier forma, ¿por qué yo no doy esos datos que fui yo en la comisión la que dije que los aportaría? Pues Nuria está aquí. Primero, porque el señor Fernández Santos me cogió el jueves pasado y me dijo que estaba vertiendo gravísimas acusaciones contra personas del PSOE. Eso me dijo. Y entonces yo le dije, oye, mira, yo no he realizado ninguna acusación contra nadie del PSOE. En principio he hablado con carácter general y además, adicionalmente, no entiendo que lo hayan hecho mal, sino que lo han hecho confiando en que eso quería decir una cosa. Y luego, a continuación, Nuria, y ella lo puede decir y me imagino que me autorizará a hablar de la conversación de WhatsApp que tuvimos, me dijo, Carolina, aporta los datos, no se va a entender
los medios me preguntan, hay demasiado interés en esto. Creo que mal, literalmente fue así. Porque entonces, claro, esto es tirar un poco la piedra y esconder la mano, ¿no? Se puede interpretar vamos así. Vamos a ver, yo no puedo aportar cuando me están diciendo que estoy vertiendo graves acusaciones en contra de personas y además de concejales socialistas, que para nada es mi intención. Yo lo que no puedo es aportar una documentación a una comisión cuando la presidenta me está diciendo que los medios de comunicación la están llamando y que es hay demasiado interés en esto. O sea, eso quiere decir que los datos que yo voy a dar al día siguiente van a estar en los medios de comunicación y se está a estar hablando de esta persona, de esta o de la otra. Nuria me dijo, borra los nombres. Y yo dije, es que aunque borre los nombres, son fácilmente identificables. Y entonces, a la vista de esa situación y sabiendo que no son unos datos que va a valorar para investigar, porque a poca gente le interesa investigar la comisión para tener en cuenta una conducta, sino que son datos que parece ser que al día siguiente o a los 5 minutos pueden estar en boca de todo el mundo, creo que no me parece razonable. Y lo curioso es que me estoy preocupando yo precisamente de respetar los datos de todas esas situaciones y que resulta que aquí me estén diciendo que les diga rápidamente que los medios de comunicación están interesados. O sea, que la presidenta también en esta mesa presente es la que te induce a que se borren los nombres, ¿no? Sí. Información que tu grupo está pidiendo. Claro. La situación que se produce viene originada porque en el contexto de la anterior comisión, Carolina pone de manifiesto que es una práctica habitual que sucede en el Ayuntamiento de Burgos, que la base de ejecución es confusa, como ella dice, y que en esos términos hay concejales, y ella dice, hay corporativos en otras legislaturas que han venido percibiendo esta práctica. Habla de corporativos, no solamente del Partido Popular, sino también corporativos socialistas. Y os digo, aquí en esta documentación hay uno. En la documentación que vosotros mismos habéis pedido, aparte de Fernando Gómez, hay un corporativo. Os lo dije. O sea, yo no estaba hablando del Partido Socialista, estaba hablando en general. Pero no porque lo hayan hecho mal, sino porque si lo han hecho mal es porque la base de ejecución del presupuesto no está nada clara y desde hace mucho tiempo se considera que se pueden solicitar indemnizaciones cuando otra entidad, un tercero, te paga esa cantidad. Ante esta acusación, no solamente de concejales socialistas, sino también de otros corporativos, la postura de la comisión es decir, bueno, facilítese, además ella dice, yo puedo facilitar esta documentación que soporta esto que estoy diciendo. Y queda a disposición de facilitar esa documentación. Yo lo solicito, Nuria. O sea, soy yo la que en esa comisión digo, yo quiero aportar esto. Por eso, ella pone a disposición de la comisión esa documentación. Yo, acto seguido, le pregunto, oye, ¿cuándo nos vas a enviar esa documentación? Van transcurriendo los días y no nos la envía. Y yo, no solamente por parte de mi grupo, sino también por parte de otros miembros de la comisión, incluso por medios de comunicación, me preguntan por esa documentación. Porque contiene unas acusaciones y la gente quiere saber al final de qué estamos hablando, de qué corporativos, de qué personas. Estás hablando de acusaciones. Es que yo no he acusado a nadie. Yo lo único que he manifestado es que es una práctica que se ha producido por otros corporativos. Y que entiendo que si otros corporativos han hecho lo mismo, es porque esa base de ejecución no es lo suficientemente clara como para no poder. Una pregunta muy concreta. Lo mismo, Carolina, o parecido. Por favor, es para que todo el mundo se intente, o por lo menos aclare o se intente aclarar. ¿Has podido comprobar que otros concejales de otras legislaturas han percibido este tipo de indemnizaciones aún teniendo cubiertos el 100% de los gastos básicos? En algún caso, el 100% de los gastos básicos, pues te diría que sí. Bien. Ante esta situación, en otros casos, la falta no de... el 100% de los gastos básicos. Vale. Pero es que resulta que ahora estamos descubriendo que cuando un tercero te paga los gastos, no se puede solicitar esta indemnización sustitutoria, sino que hay que pedir los gastos que has tenido, pero no con indemnización, sino el resarcimiento de los gastos. Y eso ha ocurrido con mucha frecuencia. La cuestión está que, en paralelo, en esa misma comisión, se solicitan comparecencias. Y en ese marco se solicita la comparecencia de Ángel Olivares y de Ángel Casas. Eso hace un poco sospechar de que las acusaciones o bueno las declaraciones de Carolina diciendo que hay otros casos y llamando a comparecer a estos señores pues casa un poco y dices bueno pues qué casos de personas
concejales corporativos socialistas hay. Entonces, ante la negativa de información, el grupo socialista, ¿qué hace? Pues a mí el viernes me dice Dani de la Rosa, Daniel, nuestro portavoz, yo voy a solicitar a Tesorería la documentación de los años 99 a 2003 para ver si tienen soporte estas declaraciones de Carolina. Y esta mañana Tesorería, porque hay documentación que no está en soporte informático, facilita la documentación en soporte físico. Entonces, esa documentación ahora mismo obra en poder de todos los miembros de la comisión. La documentación que pueda acreditar el cobro o no de dietas en el periodo 99-2003 de todos los concejales. ¿Y habéis podido ver ya esos nombres entonces? ¿Habéis analizado esos datos del 99? No es nada fácil esto. Esta documentación nos la han enviado esta mañana y yo esta tarde le he dedicado el intentar cotejar un poco y contrastar esos datos. ¿Ya se ha encontrado un caso similar? Pero no obstante, yo no voy a vender la piel del oso antes de cazarle. Pero bueno, yo personalmente, hasta lo que yo he podido contrastar, no he encontrado ningún caso. Mira, para que vuestra tranquilidad, yo he hablado con Daniel esta mañana. He hablado con Daniel y he comentado con él los casos que entendía así a priori que me resultaban dudosos para su tranquilidad. Y mi afirmación, después de hablar con él, así vamos a ver, Daniel, yo esto que te enseño no entiendo que esté mal. Insisto, no entiendo. Y él me ha dicho, no, si está mal, está mal y hay que corregirse. Yo sigo insistiendo, yo no entiendo que esté mal, sino que se ha confiado en que se podía hacer, porque la base de ejecución no era nada clara. Mandamos, es verdad, se dijo que comparezca Olivares y Ángel Casas, pero ¿por qué? ¿El Partido Popular pidió esto en un primer momento? Para nada, absolutamente para nada. O sea, que esa conexión que se hace entre la afirmación inicial de hay otros corporativos que han venido actuando de una forma semejante, en casos puntuales, sí, ¿eh? Carolina. ¿Vale? Uh-huh. Eso por una parte, y luego el llamamiento pero espera que acabe con esto, vamos a ver, cuando se llama a Olivares, no es como consecuencia de que los corporativos del PSOE se hubieran puesto en entredicho con carácter previo, porque se había hablado todos en general, es cuando se dice que venga Ángel Ibáñez, y entonces yo digo, bueno, vamos a ver, si viene Ángel Ibáñez, ¿por qué? Porque era el concejal anterior de Hacienda, y entonces yo digo, bueno, pues que venga Olivares y Ángel Casas, porque si tiene que venir el alcalde y Ángel Ibáñez, que venga Olivares y Ángel Casas, y esto es una situación que va atrás en el tiempo, es decir, que eso de anudar, como ha hecho Fernández Santos, me cogió el jueves, él mismo se ha jactado en los medios de comunicación que me había parado y me había dicho que había vertido gravísimas acusaciones contra miembros del PSOE, eso es lo que yo te digo, oye, no, esto no es así, resulta que si yo he vertido graves acusaciones contra miembros del PSOE, aquí me paro. Y yo le pregunto a Nuria, ¿piensa lo mismo? ¿Son graves acusaciones contra el PSOE, Nuria? Se vertieron acusaciones porque se dijo que había otros corporativos que habían cometido esa práctica de percibir dietas teniendo los gastos pagados. ¿Contra el PSOE? Socialistas y no socialistas. Pero bueno, se habló no en general de corporativos, pero expresamente se dijo concejales socialistas también. Concejales socialistas del Partido Popular. Socialistas. ¿Y por qué empezamos? Por el del Partido Popular. Y la comparecencia de Ángel Olivares y de Ángel Casas viene motivada por la solicitud de Imagina Burgos de la comparecencia de Ángel Ibáñez. Pero claro, en el contexto en el que estamos hablando, ¿por qué Ángel Casas, Ángel Olivares y por qué no Aparicio? O sea, nos queda un paréntesis bueno, ahí, que es una práctica que se ha cometido. Porque lo podéis haber podido vosotros. No, ya no voy a decir yo que vaya a Aparicio. Sí, pero ya ese foco de atención se está poniendo en esa etapa de legislatura, en 99 a 2003. Mira, yo creo que vosotros aquí tirabais a balón parado, pensabais que esto iba a ser el circo, que en el primer día pude comprobar que habíais planificado para todos, porque allí no se fue a investigar nada, sino a leer, pues bueno, más o menos lo que Fernando Gómez había dicho. Efectivamente, yo he solicitado estas indemnizaciones en todos estos casos. Y sin aportar en ese momento ninguna prueba más, más las que todos tenían, fuisteis a volver a reiteraros en eso. Nosotros fuimos a investigar y a aportar más documentación. Pero ahí nadie le interesa aportar más documentación. Ahí lo único que interesa es acabar con las conclusiones que inicialmente, pues fundamentalmente vosotros, también otros, querían llegar. Vamos a ver, si hacemos una comisión de investigación, yo entiendo que a una comisión de investigación no se va a descubrir derecho, sino teníamos que haber tenido muy claro antes qué es esa base 24 de ejecución, pero con claridad. Y lo primero que teníamos que haber hecho es haber solicitado al órgano competente para gestionar esas dietas con toda la información e indemnizaciones que se tenía, oiga, mire, supervise usted todas estas situaciones y dígame aquí si hay algo incorrecto o no hay incorrecto. Si vosotros o alguien tenía adicionalmente claro que Fernando Gómez había, con la información que había dado, su conducta era constitutiva de delito, lo que hay que hacerse es se va al fiscal y así este señor tiene todas las garantías del proceso para defenderse. Y a partir de ahí,
habíamos hecho, no, a partir de ahí, de solicitar al órgano competente para gestionar todos estos datos si se había cobrado o no se había cobrado algo incorrectamente, pues entonces a partir de ahí podíamos haber hecho una comisión de investigación para pedir responsabilidad política. Nuria, puedes rebatir a Carolina y luego pasamos al orden del día de las sesiones de esta semana. La comisión de investigación está para dirimir una responsabilidad política, como bien dices, Carolina. Y en ese contexto de la comisión de investigación es donde debemos cada uno sacar unas conclusiones. Y ese informe se ha solicitado. O sea, los órganos competentes y los habilitados estatales han informado de la base de ejecución 24 y han puesto de manifiesto que es una base de ejecución que la indemnización sustitutoria sustituye a gastos de alojamiento, manutención, hoteles y establecimientos asimilados. Lo ponen de manifiesto. No obstante, ahora, esta semana, tenemos la oportunidad, a través de las comparecencias, de clarificar todas las cuestiones que no hayan quedado suficientemente motivadas en los informes o que no hayan quedado clarificadas con la documentación escrita que hemos recibido. Entonces, mañana comienzan las comparecencias de los habilitados estatales, el secretario general, la interventora, el interventor y la tesorera, y luego de empleados municipales. Pues ahí también tenemos la comparecencia del gerente del IMC, de otro empleado del Instituto Municipal de Cultura y del responsable del parque móvil del Ayuntamiento de Burgos. Eso de la sección es el martes, ¿verdad? Eso es mañana. Vale, pues vamos al miércoles también, que además el miércoles la van a poder seguir en directo por esta casa a partir de las 10:45 de la mañana. El miércoles hemos citado a comparecer a los responsables políticos, pasando por el propio interesado. El primero que está citado a comparecer es Fernando Gómez, y luego ya la comparecencia está prevista de Ángel Olivares, de Ángel Casas, de Ángel Ibáñez y también de Salvador de Foronda, concejal autorizado de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos actualmente, del alcalde. Y este día, debido a motivos de agenda, también vamos a, mañana lo hablaremos en la comisión, también vamos a tomar comparecencia a una persona que estaba citada para el día siguiente, para el jueves, que no puede por motivos de agenda porque está fuera. ¿Quién? Que es Javier Peña, el responsable de la oficina de congresos, que el jueves está en un viaje y entonces le vamos a proponer, nos ha dicho que sí que puede, que comparezca el miércoles. Y luego el jueves ya tenemos la comparecencia de los gerentes, tanto de la Fundación Burgos Proyecta como de la Asociación Plan Estratégico y de un exgerente de la Fundación Proyecta Burgos, que fue gerente de la Fundación Burgos 2016. La semana que viene podremos abrir este informativo con un dictamen real ya del resultado de esta comisión de investigación. La próxima semana deberíamos de tener unas conclusiones al efecto, sí. Una vez que ya ha habido posibilidad de examinar la documentación y de tener en cuenta las comparecencias que hemos solicitado, debiéramos de tener un informe, un dictamen, que no es vinculante, pero sí que es un dictamen que debe someterse a la aprobación en el Pleno, que lo razonable es que fuera el Pleno de diciembre, el Pleno Ordinario de diciembre. Muy bien, pues antes de finalizar, Blasco, ¿alguna cosilla más? Sí, no, yo preguntarle a Nuria que si a ella no le hubiera parecido más razonable que antes el órgano competente hiciera una supervisión de los datos que Fernando Gómez ha aportado y sobre esa valoración, pues haber iniciado o no una comisión de investigación en lugar de este planteamiento, que yo no tengo ningún inconveniente. Yo creo que el Partido Popular ha puesto de manifiesto que no tiene ningún inconveniente, no ha dicho que no a ninguna de las comparecencias, pero que posiblemente hubiéramos evitado, teniendo una valoración jurídica del órgano competente que hasta el momento, por lo que se sabe, no ha solicitado ninguna devolución de ninguna cantidad a Fernando Gómez, si su conducta era adecuada o no a la normativa vigente. ¿Tienes algo que decir, Nuria? El único marco para esclarecer las circunstancias es una comisión de investigación, porque permite un desarrollo mucho más amplio. Sí, pero con una información cierta. Esa misma información. Pero con una información cierta o con una valoración de un técnico, no de un político. Pero los técnicos han valorado también. No, los técnicos han dicho lo que ellos entienden que se puede entender por la base de ejecución 24 ahora actualmente con la normativa vigente. Pero nadie ha dicho si con la normativa vigente y lo que Fernando ha dicho, que efectivamente ha solicitado y posteriormente ha cobrado, si es correcto o no es correcto. Lo dejamos aquí una última cuestión, Carolina, dentro de tu responsabilidad dentro del área de comercio. Los comerciantes quieren que se vuelva a celebrar la feria Burgos Talk. ¿La vais a dar apoyo municipal? Bueno, en principio en la previsión de presupuesto hay una cantidad prevista, igual que en otras ocasiones, para celebrar esta convocatoria. La había en el presupuesto del año 2015 y por lo menos la propuesta que se ha hecho es de seguir manteniendo esa cantidad. El año pasado ellos decidieron finalmente que no la celebraban y este año, en principio, si los presupuestos se aprueban, pues por lo menos está ahí esa previsión. Muy bien, pues Blasco, muchísimas gracias. Barrio, lo mismo.
Gracias a vosotros. Recuerden, el miércoles, 10:45 de la mañana, damos esa, lo que será la tercera sesión de comisión de investigación de lo que se llama el caso Gómez.